Hola, buenas tardes, Mara. ¿Cómo estás, Adriana? Bien, ¿y vos? Muy bien, acá estoy acomodando la cámara para que se me vea. Ahí va. Muy bien, muy bien. Bueno, me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Adriana Cerrotti, del Departamento de Arte de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Les doy la bienvenida a todos y vamos a presentar a Mara Mark. Ella es licenciada en artes de teatro, realiza murales, ambientaciones, vidrieras. Desde el año 2010 que está incursionando esta técnica tan hermosa que nos va a deleitar hoy. Es cómo pintar con pincel, digamos, sobre porcelana. Y hace 2 años empezó a incursionar en cerámica, en la técnica cerámica. Ella dicta clases en BAC Artística, como así también en taller de arte para niños y adultos. ¿Es así? Exacto, exactamente. Sí. Bueno, te doy la bienvenida, Mara. Gracias por tu tiempo, por brindarnos tus conocimientos, para deleitar a la gente, que aprendan una nueva técnica que es tan hermosa que esto nos trae, que es pintura a mano alzada sobre porcelana. ¿Por qué a Exactamente. mano alzada? Te voy a mostrar. Le decimos mano alzada porque no tiene ningún contorno. Generalmente lo que es pintura en porcelana, la mayoría de los trabajos se hacen con contorno de plumín o bueno, calcos para los que no se animan tanto a dibujar. Y le decimos mano alzada cuando hacemos un diseño sin hacerle contorno. O sea que no se bocetea previamente. Sí, se puede dibujar, pero Ajá. no se hornea primero el contorno. Ah, Porque perfecto. en porcelana, cada vez que hacemos un paso, lo tenemos que hornear. Entonces, por ejemplo, si nosotros haríamos este dibujo y lo contorneáramos con plumín, lo tendríamos que hornear, después se pinta, se vuelve a hornear, se le puede hacer un fondo. En este caso, pintamos sin hornear el contorno. Por eso le decimos mano alzada. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y sobre porcelana solamente se puede pintar? Puede ser porcelana, puede ser cerámica esmaltada. Por ejemplo, este es un plato de cerámica esmaltada, también pintado. Ajá. Ah. Estoy empezando a hacer ahora, que es crear mis propias piezas en cerámica, o sea, desde la arcilla, cocinarlas, esmaltarlas y después intervenirlas con los pigmentos sobre cubierta, que son estos de porcelana. Perfecto, entonces vamos a trabajar así paso a paso. Los amigos van viendo el proceso, a ver cómo, de qué se trata. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Voy a hacer un poco de lugar acá en la mesa. Por ahí hago un poco de ruido porque los platos, cuando los encimo. Está bien, no hay problema. Lo que sí, yo voy a ocultar ahora los comentarios para que vean bien el trabajo de Mara. Y después, 3:30 más o menos, voy a desocultarlo por si quieren hacerle alguna pregunta del proceso que va a hacer. A ver. Ahí va. Voy a tratar de centrarlo porque... Mara, un poquito más abajo. Sí. Ah, ahí está Ahora veo tu perfecto. costadilla. Sí, porque Muy yo lo bien. centré, pero como no sabía bien a dónde me iba a apuntar esta cámara. Ahí está. Está bien, Primero, perfecto. les quiero mostrar los materiales que usamos, porque no son pinturas que ya vengan preparadas, sino que son Sí. pigmentos que vienen en polvo. ¿Sí? Ajá. Viene cada color. También tengo uno más amarillo, azul. Este es un púrpura. Un verde. Esos pigmentos, ¿dónde se compran, Mara? Estos en lugares que vendan cosas específicamente para pintura en porcelana, o si no, ahora hay muchas artísticas que también los tienen. Tienen Ajá. que ser pigmentos sobre cubierta. Para tercer fuego. Son diferentes a Perfecto. los que se usan en cerámica. Ajá. Y después usamos dos aceites que son vehículos 20 y clavo de olor para hacerlos líquidos, digamos, para que nos quede una textura. Acá les voy a mostrar una consistencia como para poder pintar.
Clavo de olor, ¿y qué más dijiste? Vehículo 220 y clavo de olor. Ajá, perfecto. Yo acá les voy a mostrar, si querés, primero cómo se prepara el color. Muy bien. Para que vean las proporciones. Y Sí. podemos preparar este verde clarito. Voy a poner un poco de Trabajás con polvo espátula, primero. por lo que veo ahí. Sí, espátula metálica tiene que ser. Y sobre un azulejo o un vidrio. Ah, eso te quería Preferentemente preguntar. blanco, porque como a veces hacemos mezcla de colores, lo ideal es que tengan, bueno, hacerla sobre blanco para ver bien qué color nos va a quedar. Perfecto. Acá yo estoy abriendo los aceites, por eso. Lo que primero vamos a hacer es colocar el vehículo 220. Y siempre ponemos una gotita al costado del polvo. Ajá. ¿Sí? Y lo amasamos. Es muy Nunca importante la sobre el masa. pigmento, nunca sobre el pigmento, de costado. No. Sí, conviene al costado porque si lo ponemos encima del polvo y ponemos mucha cantidad, podemos dejarlo muy líquido y que después no nos quede el pigmento bien con la consistencia como para cubrir el diseño, ¿no? Que nos quede muy Ajá. transparente. O sea que tiene que quedar como una pastita. Claro, ¿ven? Acá la consistencia que a mí me quedó, a ver si se los puedo acercar, es como una Sí. pasta, pero no vemos nada del polvo. Una vez que Perfecto. lo tenemos así, recién ahora le vamos a agregar el segundo aceite, que es el clavo de olor. Ajá. Yo también pongo una gotita al costado. Uy, y a esto le voy a agregar la mitad, por ejemplo, de la gotita que puse, porque me pareció que cayó una gota muy grande. Ajá. Ahí está. O sea, es una gotita de clavo de olor y una gotita del otro. Sí, depende de la cantidad de polvo que pongamos, pero sí, se pone un poco más del primero, que es el vehículo, y un poco menos del clavo. Y El siempre se clavo lo ponemos. prepara, y siempre se Sí. prepara en pocas cantidades, así como haces Sí, vos. porque vas a ver que se usa casi nada. Ah, Se usa bueno. muy poco producto. Incluso después vienen unas hueveras que tengo por acá para guardar lo que nos sobra. Ah, perfecto, o sea que se pueden conservar después si te sobra. Sí, los podemos conservar, no se secan. Y si se secan, agregamos más clavo de olor, que es el primero que el segundo que usamos, y reviven, digamos. ¿Y eso se deja en temperatura ambiente, en el ambiente, o hay que ponerlo en otro lugar? No, no, temperatura ambiente. Yo lo tengo en Ajá. un cajón guardado, no les pasa nada. Siempre Muy. en algo horizontal y tapados del polvo. Por eso vienen las hueveras con tapa. Perfecto. Bueno, lo que yo tengo acá es un plato de porcelana. Sí. Y lo que primero voy a hacer, que esto sí es muy importante antes de empezar a trabajar, es limpiarlo con alcohol. Claro, tiene la superficie siempre tiene que quedar limpia, limpia. Exacto, así le sacamos polvillo o grasitud de los dedos, lo que tengamos. Ajá. Teniendo el plato así en blanco, podríamos calcar un diseño, si no nos animamos a dibujar, o dibujarlo con un lápiz de grafito o estos que son acuarelables que sirven también para vidrio y porcelana, que se queman en el horno. Ajá. Entonces yo podría dibujar, por ejemplo. Uy, ahí está. Una flor. Por eso se le dice a mano alzada también, porque yo la estoy dibujando a mano alzada. A mano alzada, Si uno claro, quiere. pero también se puede transferir. Exacto, se puede transferir con, Ajá. bueno, un carbónico de grafito que se quema en el horno. Ajá. Le puedo dibujar hojas. Puedo dibujar lo que yo quiera. Lo importante de este Perfecto. lápiz es que se quema en el horno. Muy bien. O sea que siempre tiene que ser ese tipo de lápices, tipo acuarelable. Este se llama acuarelable, pero hay otros que. O sea, conviene que sea de grafito más que nada. Yo ahora uso este porque si no, no lo van a ver. El de grafito gris, el común, a ver si tengo uno acá. El común, el común. Tiene que Claro. tener, ser de algún número especial, HB, 2B o no, o es No, indistinto.
de grafito, el común. Ves que yo ahora no lo Perfecto. podría usar porque no lo verían. Pero se puede dibujar sin problema. Perfecto. Muy Sí, bien. entonces le voy a sacar un poco el excedente de que quedó del lápiz. Ahí está. Y ahora sí estaríamos listos para empezar a pintar. Muy bien. Adelante. Entonces, muy bien. Vamos a empezar con estas hojitas que tenemos acá al costado y les voy a mostrar Sí. cómo tomo el color. Siempre uso al Sa lado. Mara, Mara, una cosita. ¿Sabés que Sí. falta un poquito de luz al diseño? Por lo menos Ah, yo lo porque veo otra muy vez se vino a tenue. remover. No sé si tendrás otra luz y te incomodo, pero se ve apenas el diseño. No, porque es lápiz. Por eso te decía que usé el verde. Ah, bueno, muy bien. Ahí sí se ve, perfecto. Claro, porque, bueno, voy a tratar de pintar a esta altura. No, no, si te incomoda, no, Yo puse unas lámparas, pero como en la porcelana refleja todo, no quería que claro, después, sí, cuando le tenés ponga tinta, van razón. a ver nada. Por eso lo tengo como apuntando. Está Pero bueno, bien. ahora cuando empiece a pintar lo van a ver. Sí, por supuesto. Quería mostrarles acá el color. Entonces, yo me puse un poquito de clavo de olor por si el color llega a estar un poco espeso. Sí. O sea, siempre tenemos que tener preparado al lado clavo de olor para ir Claro, más que mojando nada, por ejemplo, para el este color que yo ya pigmento. tenía preparado. Perfecto. Y bueno, es más o menos como cuando pintamos sobre cualquier superficie lo que sería el deslizamiento del pincel, ¿no? Teniendo en cuenta la carga. Mara, no te pregunté, ¿qué pincel utilizas? ¿Qué tipo de pincel? Acá yo estoy usando un pincel de cerda sintética, pero Ajá. podríamos usar también un pincel de cerda natural si tenemos que sea suave. Lo importante es que sean suaves y con buena punta. Redondo. Redondo, sí, redondo Muy. porque esta pintura, si no sé si se llega a ver por ahí, un Sí. poco de acá, copia todas las pinceladas que hagamos. Entonces, si tenemos un pincel que tiene puntas rectas como los chatos, podría quedarnos marcado. Ajá. Entonces, Y Mara, también ¿se el le redondo. da varias manos al diseño o con una mano suficiente? Podríamos darle varias manos. En el caso de los platos que te mostré, tienen una sola mano, Ajá. pero sí hay otros trabajos que después te voy a mostrar que llevan varias manos para generar sombras y superposiciones. Ah, perfecto. Lo importante de este pigmento es poner poca carga. A ver si puedo enfocar. Ahí va. Sí. Ven que se ve poca carga. Si yo pongo ahí a contraluz, es una capa fina lo que puse. Sí, tipo acuarelado, es tipo Claro, acuarela. sería como más acuarelado. Y ahora voy a Sí. usar un pincel de los de porcelana, que por ahí los vieron en algún momento. Son estos stipplers en una punta chata. Y Sí. son como, sería como un taponador, pero Un angosto. taponador. Sí. Sí. Y estos son los que usamos para esfumar, para dar luces y sombras. Ajá. Entonces, sobre este pigmento que yo puse, puedo barrer muy, muy suavemente para generar un poco más de luz en la punta de las hojas o para darle volumen o para peinar si es que me quedó muy rayado. Sí. O sea Muy, que muy el suave. pigmento todavía está fresco, no se seca enseguida. No, no se seca enseguida. Está, sí, está húmedo. A ver. Pero conviene ir trabajando, fíjate que yo pinté solo tres, conviene ir trabajando de a poco para que no se nos seque y no nos quede rayado. Ajá, perfecto. Y una vez que lo barremos, yo acá por ejemplo tengo un lápiz goma, el mío tiene puntas, Sí. y lo que podemos hacer con él es corregir lo que es bordes. Ah, eso es un lápiz goma, es un pincel que tiene goma, es goma. Claro, es como un... No sé Es si se como ve mejor. la silicona, el siliconado.
Sí, es como de, sí, Ajá. de silicona. El Para paso está sacar el puesto de una sola excedente. punta. Claro, con esto sacamos el excedente y le damos la forma que queremos a la hoja. Porque Qué a veces al barrer bueno. puede ser que se nos vaya un poco el pigmento de los bordes. Sí. Qué bueno. También con esta, bueno, yo le digo la gomita porque la mayoría le decimos la gomita. Podemos hacer dibujos. Por ejemplo, acá podría ser las nervaduras. Claro, vos sobre esa hoja podés llegar a hacer las nervaduras, muy bien. Y si querés Porque el utilizar pigmento otro es húmedo. color, si querés utilizar otro color sobre lo ya pintado, ¿hay que dejar Sí. secar o hay que hornear o qué hay que hacer? No. Por ejemplo, estos pigmentos se usan siempre en húmedo, porque en seco se levanta la pintura. ¿Sí? Si yo dejo Ah. esto secar, ya no lo puedo retocar más. Ajá. Ahora te voy a mostrar una con dos colores. Acá, cada vez que cambio de color, lavo el pincel con alcohol. Tengo en un vasito. ¿Alcohol fino, común? Alcohol fino. Sí, el alcohol común. Ah. Yo lo hice acá arriba, pero traten de hacerlo lejos del trabajo, porque una gota de alcohol nos puede arruinar todo. Y se seca con un pañito. Y lo secamos con un papelito de cocina. Ajá, perfecto. Les voy a mostrar acá otra hoja con más colores. Por ejemplo, voy a usar el verde que armé hoy, el verde claro, Sí. y voy a usar el mismo verde oscuro. Entonces, yo puedo poner así, un poco del verde claro en las zonas donde quiero luz, siempre empezando por el color más claro de los que voy a. Bueno, vamos a esperar un ratito que se cortó. Ahí está, ahí Uy, volviste, porque te se me habías quedado cortó, ¿no? congelada. Sí, Sí. acá estoy. Bien, ahí volví. Sí, estabas diciendo Entonces, contaba, ahora. estoy poniendo el color claro y Sí. el color oscuro. Ya lo puedo ir uniendo. Ah, sobre el clarito. Siempre húmedo Claro, sobre sobre. húmedo. Húmedo, exactamente, húmedo sobre húmedo. Si yo Sí. quisiera hacer la hoja toda clarita y darle sombra en otro momento, tendría que hornear en el medio. Entre medio tenés que hornear. Exacto. Perfecto. Y en cuanto al horneado, ¿el horneado se puede hacer en un horno de cocina común? No, estos pigmentos van en horno profesional. Ah. Tienen que ser un horno que levanta 780 grados. A veces por ahí no hay mucha gente que los tenga, pero sí existe ahora la posibilidad de llevar a hornear a algún lugar. Por Ah, ejemplo, hay lugares puedes donde vos hacer, podés llevarlos. claro, Ajá. ¿Y qué tipo de puedes hacer, lugares, Mara? ¿Dónde? puede ser una artística, puede Ajá. ser alguna profesora que dé clases de pintura sobre porcelana y ofrezca el servicio de horno. Claro. Hay muchos lugares y está bueno no limitarse a no tener el horno para, o sea, que no sea una limitación para ponerse a pintar, ¿no? Claro, pero hay que hornear o hornear esto. Y si Sí, uno sí. no tiene posibilidades o no tiene conocimientos, ¿qué hace de algún lugar? No, pueden escribirme o si no en internet ponés servicio de Ah, horno. bueno. Para pintura sobre porcelana y salen muchísimos lugares. Hay por todos lados. Perfecto. Sí. Por eso te digo, es algo accesible, no es que no existe y no podemos, o sea, no podemos ponernos a pintar porque no podemos acceder a un horno. Claro, qué belleza esa hoja, qué divina. Ahí, mientras charlamos, la voy retocando. Sí, ahí ya la estás borrando, barriendo el excedente. Claro. Pero fíjate que más o menos yo del boceto fui pintando, no me. O sea, no solo me estuve dentro de las líneas, sino que ahora la voy redibujando con el lápiz goma y le voy dando la forma que quiero. Sí. Perfecto. ¿Y tiene algún conservado?
y se puede colocar alimentos en esas piezas pintadas? ¿Se conservan con algo? A ver. Lo que es platos, conviene, en realidad no conviene poner alimentos directamente sobre el pigmento, sobre todo alimentos que son ácidos como vinagre, limón, condimentos así. Sí. Sí podemos poner un budín, podemos poner galletitas, algo como para presentar en una mesa. Si fuese que vamos a hacer un plato para una cena, por ejemplo, conviene que el diseño sea todo en el contorno. En y el dejar borde. el centro del plato en blanco, exacto. Por una Muy cuestión bien. Esto de los pigmentos y los alimentos, ¿no? Como para cuidar la salud. Perfecto, hermoso, me encanta. Bien, acá estoy amasando el color púrpura. Mara, una pregunta. ¿Sí? Esto es porcelana, ¿no? Y sobre cerámica, bizcocho cerámica, ¿se puede pintar? Sobre bizcocho cerámico no, porque el bizcocho cerámico es poroso. Ajá. Necesitaríamos primero esmaltar el bizcocho cerámico y después de esmaltarlo en blanco, en beige o en algún color así claro, podríamos pintarlo. Pero esta pintura sirve sobre cerámica ya esmaltada. Claro, sí, sobre esmaltado sí. Perfecto. Sí, no sé si tengo acá. Bueno, no me dejé justo nada a mano, pero... Ah, sí, acá. No quiero pisar nada. Voy a atravesar. Sí. Yo tengo acá una taza que es lapicero. Ah. Es de cerámica esmaltada. Sí. Y bueno, yo la era blanca, la compré blanca y la pinté con los pigmentos. Sí, hermosísima. ¿Y vos le colocás una pintura para conservar? ¿La pintura no se va con el tiempo? ¿O No, mismo la de pintura no agarrarla se con va. las manos, no? Esto una vez que entra al horno, se funde lo que es el pigmento con el esmalte. Entonces después yo si lo rayo, le paso la uña, lo que sea, no se sale. Sí se sale si uno corta con un cuchillo arriba, tal vez... O después de mucho tiempo la superposición de platos puede gastarse por el roce. Pero es algo que se conserva por el horno, no porque le pongamos un barniz o una pintura. Sí, te entiendo. Perfecto. Qué hermoso. Acá les voy a mostrar un pedacito de un pétalo. No sé, no tengo acá el reloj, no sé en qué hora es. Pero... No, no, tenés tiempo, ¿eh? 3 y 20. Tenés tiempo todavía. Entonces me gustaría mostrarles una flor. Acá me pregunta Mara, que ¿Sí? Desactivé un poco los comentarios, activé los comentarios. ¿Con acrílico se puede pintar? Con acrílico sería otra técnica. El acrílico para poder pintar sobre un plato necesitas mezclarlo con un barniz vitrificable. Pero eso sí que es totalmente decorativo y no puedes poner nada de alimentos encima. Es decorativo, digamos. Perfecto. Y lo puedes hacer en el horno de tu casa porque es un barniz vitrificable, pero es otra técnica y se usa diferente. Ah, es diferente. Bueno, perfecto. Sí, pero bueno, se podría hacer algo similar. Perfecto. O sea que para quienes comiencen o quisiesen empezar esta técnica, ¿no? Que hay mucha gente conectada. Vos tenés tu horno. Vos ofrecés tu horno. Sí, perfecto. Yo ofrezco Después, servicio de horno. Perfecto. Yo estoy en Ballester, en Villa Ballester. Ahora, pero... que cuando terminemos la charla vas a darnos todos esos datos para la gente que quiere empezar. Sí, pero como te decía, hay muchísima gente que ofrece el servicio de horno, por eso está bueno... Para, claro, para que no te priven comenzar a pintar esta técnica, ¿no? Sí. Bueno, acá estoy emparejando un pétalo. Sí. Ahí está. Este pétalo, por ejemplo, lo estoy haciendo en un color que es un púrpura. Ajá. Nosotros ahora lo vemos en un tono más amarronado, pero Sí. Hay colores que en el horno... A ver si tengo acá. En el horno cambian su tono
Y se ponen más tirando al fucsia este, por ejemplo. Sí, es verdad. De color. Es verdad. Esto puede pasar en el horno. Que nosotros pintemos un color acá y después cuando sale del horno se vea otro tono con los Por pétalos ejemplo, así. ahí en la muestra que tenés en los pétalos, hay zonas más blancas, ¿no? Sí. ¿Eso porque no pusiste pigmento o porque barriste más el trabajo? ¿Ves? En los pétalos hay más Sí, esto se blanco. logra dejando el blanco de la pieza. Les voy a mostrar acá un Ah, poco lo que hice. claro, porque acá sí se ve tonificado en púrpura, pero en el otro no, Claro. se ve blanco. Porque tiene más blanco. A ver Pero si nos demostrás un eso. pétalo así dejando blanco. Dale. A ver. Eso es lo que tiene de bueno la porcelana. Uno puede ir jugando con el blanco de la pieza. Por Claro, eso. que queda muy bonito. Esperen que tengo una pelusa en el Y piso. aparte le da volumen al trabajo, ¿no? Claro. Nosotros no usamos un blanco, o sea, viene color blanco, pero no se usa el blanco No generalmente, se sino usa que el se usa el blanco. blanco de la pieza. Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo quiero generar mucha luz, lo que hago es poner el color en el borde de arriba, dejo un espacio en blanco de la Sí, pieza sin sí. pigmento y otro poco por abajo. Yo, para que no me quede tan duro, agrego unas pinceladas Ajá. para que se me integre más. Y después con el stippler, que es el pincel que se usa para barrer, voy desde ese hueco blanco hacia un lado del pigmento, que sería ahora hacia donde tengo el centro de la flor. Siempre en redondito, por lo que veo, siempre en redondito, Sí, barrés. yo le doy redondito para que le dé un poco más de movimiento, porque si yo voy derecho, Claro. el pigmento me va a copiar ese movimiento. Va a quedar Ajá. un poco más duro. Perfecto. Y se usa el stippler, es casi casi nada, o sea, es como una caricia, muy muy suave. Apenas, apenas. Apenas, exacto. Entonces, una vez que lo tengo ahí. Bueno, y mientras vos seguís pintando, ahora, terminás de pintar Sí. lo que vos diseñaste, ¿no? ¿Qué paso va después? En este caso, que tiene solamente, digamos, no hicimos contorno ni nada, una vez que lo dejamos secar, el pigmento se pone totalmente opaco, porque ahora ven que brilla. Hermoso, brilla que es una belleza. ¿Ya? Claro. Una vez que se seca, se pone totalmente opaco. Y al tacto no se mueve. O sea, acá yo ahora no lo podría tocar porque al estar húmedo lo levantaría. Claro. Pero una vez que se seca, queda como fijo en el lugar. Eso ya estaría listo para el horno. Si yo lo tengo que trasladar, lo puedo envolver en una tela suave o en film para llevarlo al lugar donde lo tengo que hornear. O si tengo el horno en casa, ya está listo para meter en el horno. Y una Ajá. vez que sale del horno, sale con este brillo, o sea que el pigmento se une al esmalte del plato ¿Y y cuánto tiempo de tiene brillo. horno requiere el trabajo y en qué temperatura? Depende el horno y depende la curva que le dé cada uno, digamos, tarda alrededor de 2 horas, 2 horas y media en levantar temperatura. Pero tarda cerca de 10, 12 o a veces si hace calor un poco más en bajar. Porque el horno tiene que llegar a 780 grados Sí. y después bajar de a poco para que las piezas no se rompan. Entonces, una vez que termina la horneada, uno deja el horno quieto solo y espera hasta que baje. O sea que hay que dejar la pieza dentro del horno cuando lo apagás para que baje la Exacto. temperatura porque corres el riesgo de que se rompa la pieza si lo sacas de golpe. Claro, ¿no? Y además por la temperatura que tiene tampoco uno se puede acercar, ¿no? Porque es mucho calor. Ah. Pero más o menos yo suelo abrir el horno cuando está a temperatura ambiente. Trato de dejarlo, o sea, hasta que no baje más la temperatura. Que a veces son 30 grados, 20 grados, depende el día. Ajá. Le vamos, sí. Y recién ahí lo abro y saco de las piezas.
Y una pregunta que yo no desconozco, ¿no? Si vos haces un trabajo grande, ponele varios platos, 12 platos, ¿se pueden poner esos 12 platos adentro del horno o va por unidad? No, no, o sea, el horno tiene un tamaño, por ejemplo, el mío tiene 40 por 40. En cada horneada yo trato de llenarlo con la mayor cantidad de piezas que pueda. A veces mezclo platos con tazas, con una jarra, con una bandejita, un posasaquitos, O todo sea lo que que, entre. claro, está bien, varias piezas, perfecto, Exacto. perfecto. Sí, porque la idea es aprovechar la horneada y a veces depende de las alturas, lo vas acomodando como medio un rompecabezas para que entre todo lo más que pueda. Y después ya cuando retirás las piezas del horno, ¿falta algún proceso más? Sí, la pieza nosotros ya la dejamos, la tenemos como nos gusta. Por ejemplo, esta que tiene una sola horneada. O Sí. esta que tiene una sola horneada. Ya lo tenemos listo para usar. ¿Y si Ahora, no? si nosotros le vamos a dar algún otro detalle, por ejemplo, esta pieza, si la ven bien, tiene el diseño pintado con la misma técnica que estamos usando ahora, que es a mano alzada, pero de Sí. fondo se ven unas letras. Sí. Estas letras están aplicadas en otra horneada. Yo primero horneé los diseños. Después le puse las letras y lo mandé al horno de vuelta. ¿Ven? Esta también es una serie. ¿Esas letras Y también las son a letras. mano alzada, Amara? No, estas letras son con otra técnica que son calcos vitrificables, que es una plancha que se pega, pero tranquilamente, si alguien se anima, las podría hacer a mano con algún plumín o un pincel muy finito. Sí, perfecto. O sea que Después si también vos... por ahí en otra horneada se podrían hacer bordes, depende la pieza que tengamos y lo que tengamos ganas de hacerle. Por eso, ese borde celeste, celeste, aguamarina, está Sí, pintada. también, claro. El plato era todo blanco y esto está pintado. Y La textura ya la tenía el plato. eso lo pintaste posterior al trabajo del diseño que hiciste. Después de Claro. sacado del horno. Claro, sí. Está hecho en la, bueno, en este caso está hecho en la horneada de las letras, pero se podría haber hecho en la horneada del dibujo, porque no está superpuesto. Pero siempre que superpongamos técnicas o pintura, sí hay que hornear en el medio. Perfecto, perfecto. Entre paso y paso, digamos. Acá tengo otra. Uy, pero voy a correr esto. Porque la tengo que inclinar, porque es una macetita. Pero de la misma técnica se puede pintar en algo corpóreo. Qué lindo. No tiene por qué ser algo plano como un plato, sino que podemos hacer tazas, macetas, jarras. Claro, sí, un mate, por ejemplo, en cerámica, sí. Qué Claro, exacto. hermoso. Yo estoy Es así. preguntando sola, pero a ver, voy a desocultar Sí. a ver si te quieren hacer alguna pregunta, porque al final Dale. te voy a quitar toda la técnica yo. Me encanta. A Es ver muy si lindo para alguien quiere. trabajar. Ay, es hermoso, la verdad que una técnica preciosa. A ver si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Mara, de Dale. la belleza que es eso. Mientras ¿Cuándo? te voy contando, lo Sí. importante es dejar capas finas de pintura, no dejar nada de acumulación. Por eso es importante usar este pincel y si en algún lado vemos la pintura un poco gordita, lo barremos y lo llevamos a algún lugar donde podamos borrarlo con la gomita. Perfecto. Porque O ese sea excedente que... de pintura puede saltar después con el uso o en el horno incluso. O sea que usa solamente el pincel redondo para pintar y después el pincel este tipo mop para barrer y después la gomita para sacar el excedente, nada más. Exacto, sí, no se necesita nada más. Acá me preguntan, Mara. ¿Cómo pintás lo negro? A ver, lo negro sería este borde.
Claro. O el centro de las flores. Supongo que será tanto el borde como la parte Como del todo medio lo de la demás. flor. Sí. Yo en este caso, como quería que me quede una línea pareja de donde terminan las rayas, ¿ven? Las rayas negras. Lo que Sí. primero hice fue con el lápiz marcarme una línea hasta dónde iban a llegar mis rayas. Ajá. Sí, no se llegaba a ver, pero Sí, lo trataba de hacer lo más fuerte yo que lo pueda. veo. Ah, bien, bien. Hice una Sí. línea. Y después, acá sí usamos un pincel chato. Previamente, espera, previamente estos cuadraditos, ¿los vas Sí. marcando con un lápiz? No, ¿Los no, vas? ahora por No. eso te mostraba. Este es el paso, o sea, hago una línea. Y Sí. después directamente con el pincel chato lo cargo en pintura. Miren que voy a poner un poco más de aceite porque está un poco duro. Se va secando la pintura en el azulejo y a veces necesitamos rehidratar. Ajá. Cargo con el pincel chato. Me línea que hice con el lápiz. Y simplemente dejo deslizar el pincel para que me dé el ancho de línea que yo quiero. Muy bien. Eso ya lo haces con el Entonces, pincel chato. claro, dejo el espacio Ajá. de que quiero, que en este caso para que queden parejos sería el mismo ancho del pincel. Y doy otra línea. Muy bien. Y así se va llenando todo el borde. Acá si preguntaban el centro de la flor. El centro, dale. Voy Eso, a. a ver Perfecto. si es eso, si era el centro de la flor. Les voy a hacer un zoom. En este caso, yo le hice con dos colores. Y lo que utilicé fue un pincel redondo, pero más finito. Entonces, una vez que tenés todos los pétalos pintados, porque si no, después mancharíamos. Perdón, Mara, mira, Sí. acá me están diciendo que se acopla tu voz. ¿No tendés Ah, como el bueno. otro día tu mami Sí, auriculares? un regular, sí. A ver, aguárdame. Sí. A ver. Acá encontré uno, ¿sabes? Bueno, estabas diciendo, a ver, de a pie me están preguntando del delineado, el delineado que haces Sí. en el dibujo, pero estabas explicando sobre la parte del centro, ibas a explicar la parte del centro de la flor. Perfecto. Ahora sí se escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Lo que tenemos que hacer es, bueno, una vez que ya pintamos los cinco pétalos o la cantidad de pétalos que tenga la flor, voy a retirar un poco el excedente que se pasó. Y está pintado simplemente haciendo puntitos. Como les contaba antes, tenemos que tener mucho cuidado con el excedente. Por eso estos puntitos son unos puntitos. A ver que se perdió el foco. Sí, ahí, no. Ahí, ahí. Ahí va. Ahí Son va. puntitos con poquitísima carga. No son como hacemos en acrílico con la parte de atrás del pincel, por ejemplo, sino que tenemos que hacerlos con la parte del pelito y dejando poca carga de pintura. Ahí ya se está utilizando, me parece, un liner o veo mal. No, no, es un Ah, no. redondo. Ah, es el mismo. Ah, perfecto. Perfecto. O sea, muy poca Así puedo cantidad de marcar. pigmento y apenas tocas la base. Claro. Ajá. Para que no me queden estos puntitos cargados que te contaba que pueden saltar después en el horno.
Bueno, acá yo estoy usando un verde que es el que tengo en el azulejo preparado. Sí. Pero tranquilamente podría irme, por ejemplo, un poco sobre los pétalos en púrpura, como tengo todo húmedo. Para que no sea tan rígido. Claro, para que me dé un efecto más integrado el centro, sí, a los pétalos. Perfecto. Y también, por ejemplo, si quisiera dejar más luz en el centro con la gomita y la punta más fina, podría después levantar. Ah, qué bien. O podría, sí, levantar, sí, puntitos blancos sobre los pétalos. Sí, sí, sí. Eso es lo que tiene de lindo esta pintura, que como en húmedo o incluso de seca antes de ir al horno, yo puedo seguir trabajándola un montón. Ajá. Por ejemplo, levanté puntitos. Sí, ahí parece que tiene más volumen. Sí, me encanta. A ver si alguien tiene alguna pregunta. Voy a hacer acá, voy a preparar otro color acá para estas flores. Sí. Escúchame, Mara, yo vi el diseño. Sí. La parte, sí, que dice Magic. ¿Eso, sí, también lo hiciste a mano alzada? Claro, es la misma técnica. Yo lo dibujé con el lápiz. Sí. Y después con el pincel finito lo fui. ¿Y podrías hacer, aunque sea, una o dos letras? Sí, por supuesto. A ver. Lo voy a hacer con este turquesa que estaba ablandando acá. Acá me preguntan. Voy a borrar el borde porque tengo miedo de mancharme y meterme. No, por supuesto. Pero bueno, ven lo fácil que es borrar también, ¿no? Acá me preguntan, que tal vez habrán llegado tarde, y es interesante. ¿Cómo delineaste el dibujo? Repetilo. Bueno, el dibujo no está delineado, sino que está dibujado. Por eso se llama mano alzada, porque no tiene contorno. Sí. Y está dibujado con un lápiz. En este caso yo usé uno que es acuarelable. No sirve cualquier acuarelable igual, conviene usar uno de grafito. Perfecto. ¿Sí? Yo lo hago con este verde para que lo puedan ver, porque si no es muy clarito. Muy bien. Lo voy a escribir al revés, así también no me tomo, ¿no? Muy bien. Entonces, yo puedo escribir lo que quiera. Y con el pincel finito. Sí. Lo voy a limpiar porque lo estábamos usando con verde. Siempre limpiamos con alcohol. Siempre se limpia con alcohol, perfecto. Sí. Y secamos el pincel en un papel para que ese alcohol no nos abra la pintura. ¿Y después los pinceles, Mara, se limpian con alcohol o se lavan con pan de jabón o detergente? Yo los limpio solamente con alcohol. Con alcohol solo, suficiente. Este, por ejemplo, que tengo acá, este fue mi primer pincel, tiene 10 años. Y está intacto, está intacto. Sí. Por eso, si cuidan bien los pinceles, no deberían tener problemas. Sí, sí, sí. Este, sí, es un poco más viejo, pero también tiene varios años encima. Siempre pinto con estos dos, mucho más no uso. ¿Y siempre es importante poner el pigmento sobre un azulejo o sobre vidrio, no en otro soporte? Sí, tiene que ser en algo que no vayamos a usar nunca para comida después, por ejemplo. Porque muy esto bien. No lo estamos horneando, digamos, el azulejo que usamos. Y conviene que sea blanco, o si es un vidrio, ponerle un papel blanco abajo, o que nuestra mesa sea blanca, para ver el color que estamos armando y ver si hacemos alguna mezcla, a ver cómo nos va quedando. Perfecto. Puede ser un azulejo beige, algún color suave también. Muy no, bien. No hay problema. Bueno, las letras. Sí. Yo estoy usando este pincel finito. Simplemente lo que hago es ir rellenando. A mí lo que me gusta es que el pincel vaya hasta donde me deja el pelo, digamos. Por ejemplo, acá me deja ir hasta acá, hasta ahí corto. Acá me deja venir hasta acá, lo uno. ¿Eso por qué? ¿Porque por la carga de pigmento en el pincel, porque no te va a alcanzar? Claro. ¿O porque realmente No, no. Te hace ida y vuelta?
Porque no me gusta mucho, por ejemplo, la pincelada que te queda cuando uno trata de hacer estos arabescos, tal vez sin levantar el pincel. Me Ajá. parece que queda mejor haciéndolo de a tramitos. Y así podemos tener un poco más de control. Y la carga que usamos en el pincel tampoco es mucha, porque tenemos que ir poniendo poca, entonces también nos conviene ir rellenando de a poco. Acá me hacen dos preguntas. Sí. Después de una segunda horneada, ¿podés hacer una tercera? ¿Aguanta la pieza? Y otra, porque se me va a ir. ¿El cálculo de Sí. las letras lo colocas Sí. antes o después de pintar el diseño? Bueno, primero era la de la horneada, ¿no? Voy a Sí, retener las preguntas. porque se me van tan rápido, me están haciendo tantas Sí. preguntas. A ver. Bueno. La cantidad de horneada que aguante una pieza va a depender de la pieza. Hay piezas que uno las mete en el horno y en la primera horneada se rajan y ya no sirven. Es algo que los que pintamos porcelana o hacen cerámica y mandan al horno, es algo con lo que uno se tiene que amigar, que uno puede abrir el horno y la pieza puede estar rota. Ese es un punto. Sí. Entonces, si vos hiciste dos horneadas, seguramente se banque una tercera, ¿no? O sea, tal vez hasta tres. Cuatro como mucho. Más no porque la Ah. pieza obviamente cada vez que va al horno se debilita un poco. Claro, sea Pero porcelana o sea cerámica, eso es indistinto. Hay veces que se la sí, aguanta o a veces la no. porcelana aguanta más. Ah, perfecto. Sí, la porcelana aguanta más, pero igualmente, a veces si es una pieza que está golpeada y nosotros no lo sabemos, puede rajarse en el horno. Perfecto. Y después la otra me preguntaban por los calcos, ¿no? Claro, el En calco de el las caso letras. del, sí, de los platos estos que hice con insectos, que son una serie, estos Sí. tienen primero hecho el calco. Yo corté un círculo, este es un calco mío, de mis diseños, es un calco en gris. Sí. Viene una plancha de 25 por 35 más o menos. Yo corté un círculo, lo pegué y lo mandé al horno. Y esos Y círculos, después, perdóname, esos círculos, ¿dónde se compran si vos querés poner ese diseño de letras, palabras? hay mucha gente que vende, se llaman calcos vitrificables. Yo, por ejemplo, tengo mis propios diseños y los vendo en la artística o los vendo por internet. Y después hay muchas profes que pintan en porcelana, que hacen sus diseños, o a veces hay mismo artísticas o gente que se dedica a hacer calcos y a vender. Hay Ajá. muchísimos diseños. Están buenos para cuando uno no se anima a dibujar o así, para usar fondos que tal vez hacerlo todo a mano no sé, no nos gustaría hacerlo. Bueno, lo pegamos y listo. Pero viene Perfecto. una plancha y nosotros vamos cortando las formas que queremos. En este caso, como es una plancha toda de letras, yo corté un círculo. Por ejemplo, este diseño que vemos acá, que está hecho a mano alzada, yo también lo tengo hecho en un calco. Si alguien no se anima a dibujar, también podría recortarlo, pegarlo y después pintarlo. Perfecto. Pero bueno, eso es otro tema. El tema de los calcos es sencillo, pero nada, vienen las planchas, se cortan, se pegan, se mandan al horno. En este Ajá. caso, está primero pegado el calco, Sí. horneado. Y después está pintado con los pigmentos a mano alzada, como estamos haciendo en esta demostración, y está mandado de vuelta al horno. Tiene dos Muy horneadas esta pieza. bien. Dos horneadas. Y la Claro, tercera, que es el estas también. borde, la tercera, que vendría a ser el borde ese color No, el verdecito. borde está hecho en la misma horneada que esta, Ah, de los perfecto. clientes. Porque como Perfecto. no se tocan, o sea, podemos trabajarlo tranquilamente sin arruinar, digamos, la pintura que tenemos. Si fuese que el Muy borde es encima, sobre los piezos, ahí sí necesitaríamos una horneada en el medio. Ah, muy bien. Acá me pregunta una Sí. persona si podemos utilizar algún horno familiar, un horno de casa. Voy a aprovechar a dar vuelta a la cámara. Sí, dale. A ver. Ahí va. Ah, pero ahora no las puedo parar acá. Bueno, lo voy a tener en la mano.
Porque como puse los auriculares no lo puedo apoyar. Bueno. Acá mi asistente me manda una plancha de calcos. Esta es una plancha de calcos, por ejemplo. Ah, qué hermoso. Sí, precioso. Y ahí este puedes es un utilizar calco distintas mío. Figuras. Claro. Si después chusmean en mi Instagram, van a ver que, bueno, los tengo pintados. Sirven para vidrio, para porcelana. Ay, precioso, precioso. Todas hortensias hay ahí, qué hermoso. Estos son cactus y suculentas. Ajá, sí, sí, sí. ¿Qué estás viendo? Ahí va, se ve bien, ¿no? Bueno, hermoso. Estos son calcos míos, son diseños míos. Para pegar algo de esto o trabajar con esto, sí tenemos que pegarlo, hornearlo y después lo pintamos y lo volvemos a hornear. Perfecto. Si fuese que vamos a hacer algo así, o por ahí si nos quedó muy lavado el color, también lo podemos volver a mandar al horno. O sea, pintarlo nuevamente y mandarlo al horno. Claro. Perfecto. Hermoso. Bueno, era la pregunta de esta persona que me está diciendo, ¿se puede utilizar en horno o de hogar hogareño o no? No. No, no, eso es lo que No. Hablábamos del acrílico y el barniz vitrificable. Estos pigmentos sí o sí necesitan 780 grados para fijarse a la pieza, que un horno convencional no lo tiene. Entonces el acrílico es el único que iría al horno de la casa, pero es totalmente decorativo. No serviría para alimentos, por ejemplo para un plato. Pero se podría pintar una pieza en acrílico, pero ya es otro preparado diferente. Es otro preparado, es otra técnica diferente, sí. No se trabajaría así. Ah, esto perfecto. es con pigmentos y con horno. Acá quería mostrarte, a ver si se puede ver. Por ejemplo, estos cuadros que yo hice, sí. Tienen, están pintados sobre un cerámico. Sí. Y también están, por ejemplo, estos tienen tres horneadas. Para Tienen darle un más contorno. intensidad al color, ¿no? Claro, porque tal vez a mí me faltaba hacer un poco de sombra o quería intensificar algún tono. Entonces yo les fui dando horneadas a medida que querían, o sea, hacer el fondo es dorado. Como que depende del trabajo, uno va viendo las horneadas que le hace. Siempre está bueno Mara, hacer la menor cantidad posible igual. ¿y qué soporte es ese cuadro? ¿Sobre qué pintaste? Es un cerámico, como cerámico de piso, como los azulejos. Sí. Pero el tamaño es 30 por 40. Y después está enmarcado. Tiene un marco de madera doble. Pero es bellísimo, bellísimo. Me encanta. Tiene, bueno, O sea dorado que en la también hoja y se tiene... pueden hacer obras, cuadros, que es hermoso. Claro, por supuesto. Yo ahora estoy combinando cerámica, como te contaba antes, para hacer también cuadros y objetos. Y a ver si puedo mostrarte algo acá. Ya veo que se me caen los lentes. Por ejemplo, esto está modelado en arcilla. Sí. Y bueno, ¿Esas yo le son sumo mis creaciones toques. tuyas? ¿Sí? ¡Ay, qué belleza! ¡Qué belleza! Me encanta. A ver, mostrarlo de nuevo, que no se vio bien. Sí. Bueno, la idea ahora, cuando se levante la cuarentena y podamos volver a reunirnos en el taller, estoy armando el taller de cerámica combinando pintura sobre porcelana, para que no solo puedan pintar los platos y todo como venimos haciendo hasta ahora, sino que podamos hacer las piezas, hacer las tazas, los platos, o alguna escultura como esta que... Es un posalibro, pero podría ser una escultura tranquilamente. ¿Eso Ya lo tengo trabajas otro material cerámico. con arcilla? Sí. Ajá, perfecto, perfecto. O Ay, sea, ojalá. Desde cero, con la arcilla y después se pinta, se esmalta. Acá me... Perfecto. Así, piecitas así y después para agregarle detalles sobre cubierta, que es la pintura ¿Cuántas que hicimos cosas, hoy. Cuántas cosas hermosas Sí. que haces. Gracias. Divino. Mara, por Es acá me están infinito este mundo. Me están preguntando Sí. Si das clases online, si das, sí. ¿dónde das clases presencial? Bueno, sí. Adelante. Las clases presenciales las doy en BAC, Artística y Taller de Arte, en Villa Ballester. Bueno, como ahora están suspendidas, estoy dando solamente alumnos por el momento, pero por una cuestión de cómo conseguir los materiales y esas cosas, está como...
por ahora restringido a alumnos. Pero sí estoy preparando el taller presencial de cerámica y pintura en porcelana en Ballester, para cuando podamos reunirnos. Y ahí sí, la idea es que cada uno pueda dejar volar la imaginación y no atarnos a una pieza que consigamos, por ejemplo, un plato, una ¿Y taza. cuál es tu cuenta de Instagram para poder conectarse con vos? A mí me encuentran como mara.marc, MARC. Ahí Muy ven los bien. trabajos, ven los murales, ven las clases, ven todo, todo lo que hago. La cerámica. Porque hay mucha gente que acá me está preguntando todo el tiempo. Bueno, ahí Mara lo Qué dijo. bien. Sí. Una pregunta que ya me la hizo una persona dos veces y se me pasó. ¿Sobre gres se puede pintar? Sí, lo que tiene el gres generalmente uno lo esmalta tal vez en colores más bien tierras u oscuros o turquesas, pero tranquilamente si uno con estos pigmentos usa colores oscuros, podría pintarlo encima. Lo que tienen estos colores, nosotros trabajamos sobre piezas blancas. Ven, por ejemplo, acá la asa esta es blanca y el gatito está pintado de verde. Que lo puede agarrar. Sí. Porque los pigmentos son un poco traslúcidos. Y si nosotros pintáramos, por ejemplo, sobre una pieza negra, acá me siguen pasando cosas. Esto es una maceta. Si pintáramos sobre una pieza negra, Sí. no se nos vería el pigmento, Claro. porque es traslúcido. Si pintáramos sobre una pieza crema, beige, rosa suave, celeste suave, sí se va a ver el tono, pero teñido de ese color de base. Claro. Acá me preguntan, ¿da seminarios? Sí, doy seminarios, por ahora no presenciales, No, no, por pero... supuesto, por supuesto. Buenísimo. No Pero sabés sí, la doy seminarios gente. y bueno, la idea es eso, ahora estoy tratando de programar todo. Lo que nos vaya a dejar hacer después de la cuarentena, Eso, seminarios, clases, todo. Sí. eso. Todo lo Bueno, nuevo. yo les quiero decir a todos que no lo dije, que este video, para volver a verlo, para ponerlo en práctica, quienes ponerse en contacto con Mara, pero más que nada el video, va a estar subido en la cuenta de UCESARTE de Instagram, en la página de UCESARTE, en el canal de YouTube de UCESARTE, que también aquellos tal vez que son hipoacúsicos, que no pueden escuchar, hay una aplicación donde pueden colocar las letras. Así que pueden verlo cuantas veces quieran. Lo que hacemos nosotros ahora es guardarlo y lo bajamos para editar por la conexión y demás. Y después lo volvemos a subir esta noche. Así que está todo subido, porque acá me preguntan a lo loco si va a estar guardado, si va a Buenísimo. estar guardado. Sí, Y igualmente cualquier Mara duda que alguien pueda está. llegar a tener, me pueden escribir, no hay ningún Eso es lo que problema. iba a hacer. Mara va a estar atenta a sus mensajes, a sus Exacto. conexiones, a todo lo que quieran. Mara está abierta a todo. Sí, me escriben cualquier duda que tienen. La verdad que no quiero que me corten. Te felicito, Mara, te agradezco tu tiempo, también tu profesionalismo. Me encantó tu charla, muy cordial, Gracias. muy exacta, explicando. Bueno, muchas Y. gracias. No, Gracias a a vos vos. por convocarme. No, a vos por tu tiempo y la explicación que fue excelente. Y a todos Bueno, me les alegro. agradezco nuevamente la presencia. Mucha gente conectada en todas las Buenísimo. charlas, muchísima gente y espero que pongan en práctica todas las técnicas que son hermosas, esta herramienta Sí. tan linda que es el arte que tenemos todos nosotros. Y bueno, me despido de todos, de vos, Mara, un beso enorme, un abrazo a la distancia. Gracias, sí. Y un beso grande a todos y nos vemos nuevamente el jueves en otra propuesta de arte. Muchas gracias. Gracias, Besos. gracias a todos. Gracias.